Muy buenas noches, querido auditorio. Muy buenas noches a toda la raza que nos ve, que nos sigue. Y pues muy buenas noches, Caborca, Sonora y pueblos circunvecinos. Buenos días, China. Allá los chinos les mandamos un saludo. Hoy es 10 de marzo del 2022 y estamos estrenando mantel. Niño, este mantel que ves tan hermoso, colorado, me lo regaló Marbella. Linda Marbella, mi comadre, la esposa de David Barrera, mi compadre, me regaló este mantel. Y me dijo, órale, pues muchas gracias, hay que usarlo. Así nomás, raza. Y pues, de aparte de las noticias de COVID, vamos a ver que Seguridad Pública desactiva cuentas de TikTok y Telegram por ciberdelitos. Andili, pues, detenidos por transporte de fentanilo en Sonorita, accidente de tránsito Caborca Pitiquito. Servicios públicos trabajando por la comunidad levantan a otra persona, así nomás, a otra persona en Colonia Tierra Blanca. Y pues esta y otras muchas noticias más son las que vamos a ver. Recuérdelo, hoy a nivel mundial hubo 2 millones de nuevos casos, dando un total de 453.9.597. 7.000 defunciones, dando un total de 6.028.678. Recuerda lo que mientras hay vida hay esperanza. Hoy es el Día Mundial del Riñón. Del 2006 se viene celebrando el Día Mundial del Riñón, una efeméride instaurada por la Sociedad Internacional de Nefrología y la Federación Internacional de Fundaciones Renales. Se celebra el segundo jueves de marzo, siendo variable cada año. En el 2022, el lema del Día Mundial del Riñón es Salud Renal para Todos. El Día Mundial del Riñón fue creado para generar conciencia entre todos los habitantes del mundo para que puedan detectar cualquier padecimiento en los riñones de forma precoz y cuando aún hay tiempo para solventar la situación o para retrasarla inevitable. Pues así es. Y nos vamos rápidamente y decimos que Dulcería Las Torres con el joven Mario Raúl González González lo espera calle 31 con muchos descuentos. Y decimos que pues está a disposición de lunes a domingo. Y nos vamos que evento Stream Evolution próximo 2 de abril va a reventar Fidencio Hernández. Acuérdense de Asadero Los Potreros por la 8 y 6 de abril. Una esquina ahí. Los mejores papas muy ricas al 637-126-0771 hasta las 10:30 cierra. Y tú disfruta. Los mejores pedidos los puedes hacer ahí. Puedes combinar lo que tú quieras. Hay ensaladas, tortas, paninis. Muy ricos los paninis. Al 637-37-250-30. Ay, no. Y vamos saludando a Adriana Mendoza. Karim, buenas noches. Saludos, Mendoza Jiménez. Luis Sevilla, Aparicio Mollón, hasta Yuma. Estrellita Gaxiola, buenas noches. María Carrillo, un saludote. Y Carlos Aros, un saludo a Carlota Aros. Carlota. Nos vamos que hoy a nivel México hubo 8.000 nuevos casos, dando un total de 5.591.871 casos. 197 difuntos, un total de 320.607. Santa Cuarenta, mártires de Sebasti.
los santos 40 mártires de Sebaste, cuando el gobernador de Capadocia y de Armenia Menor publicó un decreto que condenaba a muerte a todos los cristianos que no abandonasen su religión. 40 soldados de diferentes nacionalidades estacionados en Sebata se negaron a ofrecer sacrificios a los ídolos y declarándose firmes seguidores del Señor, pese a las amenazas y halagos. Como los mártires permanecieron inconmovibles, el juez mandó que les dieran tortura y los arrojaran al calabozo. Sin embargo, el gobernador, furioso ante la obstinación de los mártires, los sometió a que fueran llevados desnudos a un lago helado, junto al cual había un baño tibio para los que cedieran. Los mártires oraron al Señor pidiendo que ninguno de ellos renegara de su fe y cediese a la tentación de abandonar el lago. Después de 3 días y 3 noches de agonía, solo uno de ellos renegó de la fe, pero la reacción que le produjo el agua caliente después del intenso frío le costó la vida, perdiendo así la salvación eterna. Al enterarse de lo sucedido, los mártires se afligieron mucho, pero el Señor les consoló reemplazando milagrosamente el desierto, ya que uno de los guardias se convirtió al cristianismo. Y por inspiración divina compartieron con ello el martirio. Pues qué chulada, ¿no? Así son los designios de Dios. Rudos, tiene todos los calzados habidos y por haber para usted, aparte de ropa para hombre. Recuérdelo al 637-139-123 por la 6 de abril Obregón. Y sexta. Y Aplio, los mejores artículos personalizados los tienes ahí por la Obregón Final o que la cuarta final, la colonia La Granja. Márcale al 637-37-222-53. Y Raúl Martínez en Senca, Seguridad Industrial de Caborca. Este el Chapo, que tiene todo para tu seguridad, todo para tus uniformes, gorras, camisas. Recuérdalo al 637-37-211-28. Y Tacos y Quesabirrias Quillús por la 8 entre Jalisco y Durango. Al 637-113-93-91 y al 631-112-12. Los espera Quiso, le mandamos un saludo. Al Quiso tengo rato que no lo veo. Y pues ni modo. Y nos vamos a saludar a Armando Ramírez Domínguez hasta Pitiquito Bonito. Paqui Montaño, bendiciones. A Mario Estrella, un saludo. Y nos vamos, que llevamos 724 casos de COVID en Sonora. Días, perdón, de COVID. Hoy hubo 197 casos de 116 mujeres y 79 hombres, 5 casos de menores de edad nada más. Nogales tuvo 60, Hermosillo 53, Guaymas 31, Navojoa 19, San Luis 12, Cajeme 6, Empalme 4, Cananea 3, Pitiquito y Santa Ana 2, Álamos, Guatabampo y Moctezuma con 1. Pues hoy no reportaron en mi querido Cabo. Y es ganancia. Llevamos en casos acumulados en todo el estado 162,934 y 10,008 defunciones. Así nomás. Recuérdelo. Hay que ponerse trucha caperucha. Y decimos que Autopartes Palo Verde con Norma Patricia Cruz Cabrera tiene todo para ustedes, los motores. Al 637-108-99-28 o al 637-37-656-86. Los pone donde quiera. Armando Ibarra está en Coffee Depot, el mejor café, por la calle 11 entre G y H. Y
Farmacias Similares de mi querido muerto. Calle 7 y Avenida N, calle 1 y Avenida O y calle 4 entre Avenidas K y L. Tito Rodríguez, el mejor carrocero. Pues si no es el mejor, es el más veloz. Más veloz que una tortuga. Así nomás. Por la 9 entre IJ al 662-372-4915. Lo atiende Lorenita. Aguas con la Lorenita. Y Isabel Coronel, un saludo. A Mario Estrella, ya lo saludé. Y a Armando y Farnes también. Seguridad Pública, desactiva cuentas de TikTok y Telegrama. Y Telegram por ciberdelitos. Ahí está. Debería desactivar a toda la bola de malandros que andan, ¿no? Y a toda la bola de policías estatales que no andan haciendo nada, que anda. Pero bueno, mediante ciberpatrullaje, la Secretaría de Seguridad Pública en Sonora detectó y desactivó un total de 91 cuentas de TikTok que hacen o apología del delito, promueven servicios de polleros para cruzar ilegalmente la frontera. Ofrecen trabajos para transportar droga y armas entre ambos países. Asimismo, logró cancelación de dos grupos de Telegram dedicados a compartir pornografía infantil y packs de mujeres, anunció María Dolores del Río Sánchez. Una rueda de prensa. Esto lo sacó y tenían un alcance de más de 18 millones de visualizaciones. También compartió que fue posible cancelar dos grupos de Telegram dedicados a compartir pornografía infantil con o sin consentimiento, con más de 18 mil miembros activos entre ambos. Otros 20 grupos de Telegram detectados a la fecha. Continúa trabajando para tener más seguro a la comunidad. Detenidos por transporte de fentanilo en Sonoita, la Fiscalía General de la República y a través de la Fiscalía Especializada en Control Regional, pues detuvieron en Delegación Sonora, tuvo vinculación al proceso por la modalidad de transporte de fentanilo, luego de que elementos de la policía ministerial, en atención a una denuncia, asegaron al narcótico Ángel y José, ¿qué es? Ángel y José, conductores de un autobús. Que me cambiara de lentes. Se enojan porque todos. Que eran conductores de un autobús. De elementos mencionados fueron en mediaciones del tramo carretera Sonoita San Luis Río Colorado, donde hoy imputados aseguran 29 envoltorios que en conjunto contenían 85,629 pastillas de fentanilo y el vehículo tipo autobús fue detenido. Hoy en la mañana, a las 6 de la mañana, se accidentó un tráiler, accidente de un tractocamión entre Caborca y Pitiquito, más pegado para Caborca, donde pues los elementos de la Guardia Nacional acudieron al lugar. Se le cerró el camión, según el conductor, y pues lo bueno es que detuvieron al otro. Así nomás quedaron los vehículos. Fuerte accidente aparatoso. Al momento no se presentaron ninguna persona lesionada. Y nos vamos, ¿qué es el City? Pregúntele a Yancy por todas las especiales que tienen ahí.
en Sex City por la N entre 7 y 8 al 637-690-0640. Y gasolinera la primera, donde rinde más la gasolina, Primera y Avenida S. Cuenta con un abarrotes continuo, lo mejor de lo mejor en gasolina. Ahí está. Pizza House. No nomás son pizzas, raza. Es pizzas, espagueti, boneless, ensalada y hamburguesas. Les aconsejo que pidan la hamburguesa Hans. Bien nice. El Poncho me dijo, ¿qué onda? Le voy a poner un nombre a la hamburguesa. ¿Cómo la quieres? Sí, salió bien buena. Recuérdelo al celular 637-117-7270 o al 637-690-5378. Y la Isla Restaurante por la avenida Centre 9 y 10. Los mejores mariscos, hay dos consumes, muy buenos preparados. Hoy en la cuaresma, recuérdalo, o si no puedes ir, pues márcale. Al 637-37-211-43. Y mi óptica, la alegría de ver bien. Recuérdelo, los mejores lentes se encuentran ahí. Ahora tiene una sucursal por la calle 10 y Avenida M, es la original, la auténtica, y la otra es por la tercera y los Mora. Así nomás. Y nos vamos, ¿qué? La pescadería El Delfín tiene en especial el cazón en 85 y la manta y el cochito en 100. No se equivoquen, allá por la calle 11 y Avenida G, de 8 a 8, está Claudia Yanet García Gómez atendiendo. Y nos vamos saludando a Milanesas de Caborca. Buenas noches, güero. Pronto te mandaremos la taza de milanesa. Y gracias por su visita. Hoy estuve ahí, muy simpática la niña y la mamá. Y todo el mundo ahí. Atendieron muy bien, me dieron una... Ahorita me preguntó la Lupita, ¿y esa malteada? Una mega malteada que le tascan una dona. Se lo recomiendo, ese es enfrente. Soy muy olvidadizo, pero... pero están las hamburguesas enfrente de Milanesa. Usted que venga por la carretera internacional, si viene del lado de Tijuana o si viene de acá del lado de Nogales, ahí se baja en la 8 y luego está. Hailey Aispuro Robles. Saludo, María Carrillo. Te mando un besote. Claro que sí, tronador. Servicios públicos trabajando por la comunidad. Así nomás. Se pusieron a chambear los de servicios públicos y los captaron. Este no es una nota que me manden, sino que una gente agradecida que valora lo que hacen los muchachos de servicios públicos. Y pues mira, me dijo, lo que se ve no se puede ocultar. Chingones los vatos, Los vecinos de aquí del Alto, eso fue por la colonia Doctores de Avenida A y privada del sol, estaban agradecidos. Y hoy, siendo las 12:10 de la tarde, pues lo inaudito, levantaron, casi no levantan aquí en Caborca, hubo ráfagas, metralletas, balazos, y levantaron a una persona, así como lo oye, en la colonia Tierra Blanca. Varios sujetos privaron de la libertad a una persona del sexo masculino. Extraoficialmente se habla que es Jesús Abraham, de 29 años de edad. Al lugar acudieron elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública, elementos de la AMIC, y pues no pude entrar más a detalle, porque por un lado me decían los estatales, pásale, pásale, y por el otro lado me fui al otro lado. Y rájale. No, dije. Esta foto nos pasaron. Y recuérdelo. Pues, donde se fabrican los mejores muebles es el Muebles del Desierto. En Pitiquito Bonito. Allá está Rubén Parada. Lo atiende personalmente, en persona, para dar cotizaciones sin interés, sin compromiso, perdón, al 637-132-9544. Y nos vamos, ¿qué? El Pío Carrocero, ese sí,
más rápido que un conejo, y más rápido que una tortuga, y más lento que una hormiga, está por la Sexta y 13 de Julio y Avenida A, al 637-109-6495. Y no puedes pasar el cartelón aquel. Por favor, Lupita. Vamos a tener un evento y tener, porque soy participante, de este Evolution el 2 de abril en el Estadio Fidencio Hernández. Ahí lo puede ver usted. Van a venir carros de música en vivo, carros esos que truenan, que bailan, que traen un sonidón. Así nomás, el cover va a valer $50, los niños menores de 8 años no pagan y los carros 350. Todos tienen concurso y pues hay unos múltiples gente que los está apoyando, como Super Santa Elena, La Napa, RG Motores, Socoada, Dispac, Refacciones Diesel, Martínez, El Camino, MC Autopartes Usadas, La Primera, Grúas Star, claro que sí. ¿Cómo no va a estar Grúas Star, la Lupita y el Tiam? Ahí andan, el Toño Banderas, Tacos Luis, muy buenos tacos. Dipac, Mutore, Pic, Axalta, Taller Mecánico AG, Tractores del Noroeste, El Freud, Caps, Caborca, CP, La Palma, Richards, El Observador, artículo séptimo, Power 4, Panuchos. Con el amigo Encilso, Auto Aires del Pacífico, con el David, Carnicería Garibay, muy buena carne. Y Uniboga, Madariña, pues no le entiendo a esta. Los Forasteros, Palma Real, Autopartes Valeria Bojorques y Bass Block. Pues voy a estudiarlos bien para mañana pasárselos todos. Así nomás, pues hay que apoyarlos, raza. Acuérdense, el día 2. El 2 de abril van a empezar los festejos. Y pues esto va a ser en grande. Van a ser buenos covers. Y pues la neta del planeta, hay que estar al todo. Recuérdenlo. Seguimos, que hoy cumpleaños Manuel Mange Verdugo, Brian Esquivel, Francisco Paredes, Ángel Martín Duarte, Sonia Silva, Manuel González, Mirna Valenzuela y Cassandra Arbizu. Mandamos un saludo a Francis Peralta, a Rodolfo Navarro. Y mañana cumpleaños nada más ni nada menos que Rubén Arturo Grijalva Ávila, Esperanza García Celaya, Dariana Celaya, Liliana Vázquez Arrizón, Irma Oloño, Yolanda Luna y Amelia Alcaraz. Seguimos, raza, pidiendo por la devolución, entrega de José Guadalupe Mendoza Lozano, de 23 años, y Paul Chabarrín Ruiz, de 18. El 17 de agosto del 2021 salieron estos y pues no están. Fue en la administración que estuvo de comandante Eduardo Leal Molina, donde fueron muchos los desaparecidos, y pues estos dos jóvenes ahí van, ahí están, y pues eso es lo que deberían de regresar a los chamacos perdidos,
cuando hagan una entrega del ayuntamiento, de cambio de poderes, pues chéquenlos, porque se llevan a todos los muertitos, todos los desaparecidos, y son chingaderas, querido auditorio, como el que ahora levantaron. Aquí no se sabe nada, no se supo, y buscan, y ahora están hablando y diciendo, hey, ya lo encontraron, túmbate. Te amenazan, y como prensa, como comunicador, están hostigándote mucho, y es nada más ni nada menos que la Policía Estatal de Seguridad Pública. Lo hago público porque ellos son los que están marcándonos. Bueno, en lo personal, y si marcas de regreso, ya no te contesta. Son chingaderas lo que está pasando. Ya se le hizo ver a las autoridades y no hace nada. Ni de María Dolores del Río, menos el gobernador Alfonso Durazo. Mandamos un saludo a Danielito, el sexy de las grúas Estrada, que anda en Hermosillo, a Harvey Sustaita, Rosa María Curiel Flores, un saludote, Adriana Mendoza, Karim, ya güeyito, saluditos, yo güeyito, saluditos, un saludito. Pues gracias, querido auditorio, por estar aquí presente, por compartir esta publicación, por darle me gusta, muy importante. Gracias a todos los que me ven, que me siguen en diferentes redes sociales. Diosito, gracias por permitirme estar aquí. Gracias a todos ustedes y gracias a mi puchunguito, a la Lupita, a la Victoria, a la Paulina, al Rojo, al Fede y al presbítero Aurelio Rivera Gallardo, que me ayudó este día. Yo soy Federico Hansa García Vanegas. Para todo el mundo, les dejo la mejor rola, la cumbia del Güero Hans. Y recuérdenlo, aquí, mi querido Caborca, no pasa nada. Y si pasa, nosotros le vamos a informar. Muy buenas noches. Buenas tardes, querido auditorio. Balacera. Y el saludo va para nuestro amigo, el Güero Hans. Y el grupo, la gesta. Señores, me presento. Aquí no pasa nada, aquí no pasa nada. En mi querido Caborca nunca pasa nada. Aquí no pasa nada, aquí no pasa nada. En mi querido Caborca nunca pasa nada. Aquí no pasa nada, aquí no pasa nada, en mi querido Caborca nunca pasa nada, aquí no pasa nada, aquí no pasa nada, en mi don Caborca nunca pasa nada. Pues, si mismo se fue, los detonaciones calientan terreno, ya no quiero que lo que ha caído,